La fórmula metafísica de la oración. Para Neville, la oración es el intento de comunión con Dios. Su oración favorita se encuentra en el Evangelio de Juan 11:41, que dice: Gracias, Padre, porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas. Esta oración implica que asumes que tu oración ya ha sido escuchada. Lo sientes como real. Esto te trae tranquilidad y certeza. Connie Méndez, en Metafísica al alcance de todos, nos da la fórmula metafísica para obtener cualquier cosa a través de la oración. Para ella, la oración también finaliza diciendo: Gracias, Padre, que ya me oíste. Y además añade: en armonía para todo el mundo y de manera perfecta. Para eliminar el peligro de que lo que hayas pedido perjudique a otra persona. Es decir, que pidas, por ejemplo, una cantidad de dinero y para que lo tengas, otra persona lo tenga que perder o se lastime. También dice, de acuerdo con la voluntad divina, por si lo que deseas es menos que perfecto para ti, verás suceder algo mucho mejor de lo que esperabas, porque lo que estabas deseando no era lo suficiente o no era tan bueno como lo esperabas. Pedir bajo la gracia y de manera perfecta es trabajar con la ley espiritual. La ley de Dios se manifiesta en el plano espiritual, donde todo es perfecto, sin obstáculos, sin inconvenientes, sin luchas ni esfuerzos, todo con gran amor. Gracias, Padre, que ya me oíste. Tal como dice el Evangelio de Juan, el favorito de Neville, es la expresión más alta de fe que podamos abrigar. Jesús lo enseñó y lo aplicaba, dando gracias al Padre antes de ver la manifestación. El Padre todo lo ha previsto ya, todo lo ha dado ya, pero hay que ir pidiendo a medida que se sienta la necesidad. Solo tienes que recordar que no puedes pedir mal para otro, porque se te devuelve a ti, y todo lo que pidas para ti, debes pedirlo también para toda la humanidad, ya que todos somos hijos del mismo Padre. Para ir fortificando la fe, haz una lista de cosas que deseas o que necesitas. Enumera los objetos o las cosas. Al lado de esta lista, haz otra enumerando cosas que deseas ver desaparecer, o bien en ti mismo o en el exterior. En el mismo papel, escribe la fórmula metafísica. Yo deseo tal cosa, en armonía con todo el mundo y de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias, Padre, que ya me oíste. Ahora, no dudes por un instante. Has empleado la fórmula mágica. Has cumplido con toda la ley y no tardarás en ver tu deseo manifestado. Ten paciencia. Mientras más tranquilo esperes, más pronto verás el resultado. La impaciencia, la tensión y el ponerse a empujar mentalmente destruyen este tratamiento. La fórmula es lo que en metafísica se llama un tratamiento. Yo deseo en armonía con todo el mundo y de acuerdo con la voluntad divina,
bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias, Padre, que ya me oíste. Yo deseo, en armonía con todo el mundo y de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias, Padre, que ya me oíste. Yo deseo, en armonía con todo el mundo y de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias, Padre, que ya me oíste.